Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un episodio más de Graveyard Keeper. Yo diré que ya uno de los últimos. He estado farmeando corazones órganos oscuros, ¿vale? He estado haciendo esto fuera de cámara porque es un auténtico coñazo. De hecho he pasado como 20 días o 25 días aquí en la cosa esta de meditar para que me dieran los tres órganos oscuros, ¿vale? Porque cuando tú te traes un cadáver tienes una probabilidad muy bajita de que te dé un órgano oscuro ese cadáver. Y luego de que te dé el que necesitas, porque intestino me han dado 5 o 6, corazones 2 y cerebro me lo acaban de dar, ¿vale? O sea, que es el que más ha costado. En fin, tenemos que hacer una cosa. Tenemos que desenterrar algo en la colina de la bruja. Tenemos que darle los órganos oscuros al inquisidor y darle la invitación firmada al obispo, ¿vale? Que nos las ha dado el mercader, ¿vale? Ah, bueno, y lo de Kukol, que era mejorar las sillas y las mesas, ya lo hice, así que hay que hablar con él. Vamos a la colina de la bruja. No sé cuán cortito va a ser este episodio, puede que sea bastante corto, porque tenemos que... tenemos poco que hacer ya. En cuanto le dé los órganos oscuros al inquisidor, creo que terminará la quest. Y ya con la invitación firmada que me ha dado el comerciante, se la tengo que dar al obispo, que es el día siguiente. Ah, la colina de la bruja. Y tendríamos ya todos los objetos para activar el portal. Lo que no sé si activar el portal ahora o esperarme a ver todos los recuerdos. No sé. Igualmente me espero a ver todos los recuerdos y luego activamos lo del portal. Porque se supone que lo del portal ya es el endgame, ¿sabes? Aquí hay que desenterrar algo, ¿no? Tururum. Tururum. Aquí. Vasija de arcilla de brea. ¿Eso es lo que había que desenterrar? ¿Habrá algún otro montículo? Nope. No sé si habrá algún otro montículo, ¿sabes? Como cuando la obsidiana. Que si no la buscas... Que hay una tumba, tío, que nunca he desenterrado. Hay un cadáver, está todo hecho polvo, ¿eh? La tumba está hecha polvo, tío. ¿De quién será esa tumba? ¿De la madre de Sierpe? O sea, ¿habrán enterrado ahí a la madre? ¿Qué toca darle esto a Gerry o algo? ¿Le toca dar eso a Gerry? ¿La vasija de brea? Consigo una invitación, mejora. Vale, pues tengo que esperar que se haga de noche e ir a ver a Kukol. Kukol. Voy a tirar piedra. Vasija arcilla de brea. Calavera parlante. Aquí tengo un montón de dinero, seguro. 6 de oro, tío. Tengo 6 de oro. Genial, ¿por qué tienes tanto dinero? Bueno, porque he estado haciendo un montonaco de vino. Pero un montonaco. Pero una auténtica aberración en cuanto a vino. A ver. Antiguo, estará el pico antiguo. No entiendo. No entiendo lo del pico antiguo. ¿Habrá otro montículo que me he perdido? Porque... Oh, espérate, que tengo que darle el... Lo de la vasija de brea, ¿qué es, gente? No es nada. ¿Es para poner aquí arriba, quizá? A ver. Pues no sé. ¿Para qué era la vasija? Me lo pedía Gerry. Yo pensé que desenterraba el pico antiguo. No, el pico antiguo me lo da Kukol ahora, supongo, al decirle que vaya a la taberna. Porque las llaves ya las tengo, que me la dio Adam. Bueno, las cogí donde Adam. Entonces, ¿la vasija de brea para qué era? Bueno, no me acuerdo, tengo que verme el episodio anterior, ya no me acuerdo, gente. No sé para qué es la vasija de brea. Pero bueno, la tenemos, no sé para qué es, pero la tenemos. Tengo un montón de cosas en mi inventario, ¿eh? Todos los objetos de la misión final. Los órganos oscuros, que se los tengo que dar al inquisidor. Y al día siguiente, el del obispo, le tengo que dar ya la invitación. Mi taberna ha mejorado. ¿Te invitaré a algo? ¿Basta con eso? Puede, puede. Venga, vale. No te pongas pálido. Toma tu pico. Vale, pico antiguo. Yo creo que habría estado genial que Kukol te trajera órganos oscuros, ¿vale? A cambio de, por ejemplo, yo qué sé, uno de oro. Te trae un corazón, te trae un intestino, un cerebro, lo que le pidas. Para acelerar ese progreso. Porque te lo juro, he estado media hora buscando los órganos y me he sentido horriblemente frustrado. Yo creo que esa progresión la podían haber mejorado con eso.
Bueno, tenemos todo. Vamos a ver los recuerdos. La vasija de verano, no sé para qué era, pero bueno, la tenemos ya también. Bueno, supongo que era eso lo que había que desenterrar. Vale. ¿Tienes idea de lo que he tenido que hacer para conseguir este pico? No. Estoy reventado, muy reventado. Vamos allá. Dos años después. Esto es después de que liberara a la mujer, ¿no? Hostias. Mis súbditos, hemos luchado durante muchos largos años y... Ciudadanos, ¿nadie ha visto un trozo de papel con algo escrito? No. Pues ahí lo tenéis, los paganos y su dios antiguo ya no están entre nosotros. Que sus restos acechen entre los pantanos. La guerra se ha acabado, yo, el rey Jove, os doy las gracias a todos, sois libres. Espera, hay una última cosa, tenemos que destruir el puente antiguo. Esto, Pontífice Lucius, pero entonces, ¿cómo podremos ir a la tierra de los muertos? No tenemos por qué ir. Ahora nuestro camino conduce al reino de los cielos del nuevo dios. Vale, ¿podrías describir ese proceso técnicamente? Bueno, es demasiado complicado. Lo describiré en un libro sagrado. No sé qué. Pues destruyamos el puente. ¿Quién de entre nosotros es lo bastante valiente? Repito, ¿quién tiene una fe más inquebrantable? Panda de rajados. Entonces contempladme a mí, el nuevo dios. Sacrifico este último símbolo de la vieja fe. A la de tres. Uno, dos, tres. Hostias. Ah, eso es el puente. Claro, esa es la tierra de los muertos. Por eso, mira, el cadáver ya no flota. Los muertos se iban a la tierra de los muertos perfectamente. Pero ahora, claro, están estancados aquí. Logro desbloqueado, vivo el rey. Eso fue un error, un gran error. ¿Por qué dices eso? Tuétanos, nos veremos un rato más. Pero en cualquier caso, esos tipos, Jove y Lucius, son geniales. Partiendo de la nada, han llegado a ser rey y pontífice. Vale. Huele esa miel. ¿Estás descansando bien? Casi, casi. Por poco no me comí la tarta envenenada de Dick. Pff, está loco. No le hagas caso a ninguno. Vale. A ver cómo sigue la historia. Aún no sabemos quién es Gerry en la historia, ¿eh? ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! Ya basta, por favor, basta. ¡Duele! Hazlo otra vez. Buenas noticias, Oradric. Hoy es tu última sesión de tortura. El rey Jove ha ordenado que mueras en la hoguera como un hereje. Menos mal, al menos entraré en calorcito. Este apartamento es un poco frío aquí abajo, Lucius. Estupendo, en ese caso te haré una oferta. En lugar de arrojarte a las llamas, te nombraré obispo y te daré todo lo que puedas desear. Pero has de responder una pregunta. ¿Dónde está su campamento del pantano? Preferiría convertirme en churrasco que ser tu obispo, Lucius. Ya veo, a ver si tu sentido del humor te ayuda mañana, Oradric. Siento mucho no haber venido antes, no me dejaron. Me han dicho que has venido hasta aquí para entregarte voluntariamente. ¿Pero por qué? Un buen soldado sigue órdenes, así que no te preocupes por eso. ¿Qué novedades hay, Cresbolt? Represión, juicios, ejecuciones, es el pan de cada día. El pueblo está asustado, hay quien incluso se ha ido de la ciudad. Y has empezado a aparecer muertos vivientes en nuestros cementerios. Claro, como no pueden morir. Qué nuevo mundo tan glorioso, este que hemos ayudado a construir. Odradric, yo... A la porra, yo no quiero verte arder en una hoguera. Entonces solo tendrás que cerrar los ojos, Cresbolt. ¿Cómo me salvan de la hoguera? ¡Santo cielo! El hombre del ojo rojo me metió aquí después de la gran explosión. Porque le conté al guardián algo que tenía prohibido decirle. ¿Qué es eso que no se les puede decir a los guardianes? Me he olvidado, pero no importa. Así que después de eso me enterró. Y tú me desenterraste, fin. No, hombre, no. ¡Eh! Tenemos la vasija de Brea. Trozo de mármol tallado, azufre y pepita de oro. Tengo todo eso, pero no me lo han pedido. Tengo todo eso, ¿eh? A ver. ¡Sí, funciona! Esas tres cosas las tengo todavía. Las tengo, si no me equivoco.
Bueno, tengo que hacer la estatua, pero no pasa nada, ¿sabes? Y por último, respecto a la invasión de los muertos vivientes. Yo, el rey Jove, prohíbo decir o pensar que eso es una consecuencia de la destrucción del puente antiguo. Decreto que creáis que se trata de la ira del nuevo dios porque los paganos aún viven. ¡Quemadlos! ¡Quemadlos! Traidor, sé un buen paisano y arrepiéntete antes de morir. Bueno, sí, me merezco la muerte, soy un traidor. No podía estar con mi amada por culpa del dios antiguo. Así que ayudé a invocar al maestro del portal. Herejía, el maestro bajó desde los cielos en respuesta a nuestras plegarias. Ya me he cansado, quemadlo y vayamos para casa. Espera, ahora Drick tiene razón. El maestro apareció por el portal, yo mismo lo vi. Crestball, para, ¿cómo osas? Además, el maestro negó toda religión. ¿Cómo iba a convertirse en un dios? Herejía, traición, guardias, apresate a Crestball. Lucius, se te pone una cara muy graciosa cuando gritas. ¡Hostias! ¡Qué pro! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha apagado la luz? ¡No puedo ver! Ahora, Drick, deja de retorcerte si no quieres que te corte un brazo en lugar de la cuerda. Crestball, estoy ciego. La misma vaina de siempre. La misma vaina de siempre. Lo rescato de morir abrazado y él sigue sin estar satisfecho. La misma vaina. Bingo. Entonces, ¿vamos a correr a esperar? ¿Vamos a correr o esperar que recuperen la vista? Vale, Crestball me salva. Por cierto, ¿has oído la historia del rey Jove? Joe primero. ¿Qué va? Te cuento, él gobernó durante mucho tiempo, mucho, así que su impaciente heredero se vio obligado a cortar la cabeza a su padre. Sin embargo, tenía mucho miedo de que su padre resucitara, así que ordenó que enterraran la cabeza de su padre separada de su cuerpo. Una historia fascinante. ¿Qué pone en la máquina? Pone anillo de sacerdotisa y pertenece a la mujer del granjero, pero está muerta, ¿no? Intentaré hablar con el granjero. ¿Algo más? Ah, sí, el sello de sacerdote. Lo tiene el viejo Dick. Tres recuerdos. ¿Y para qué me pedían lo de... ¿Para qué me pedía... el azufre y todo eso? ¿Para qué me pedía eso? ¿Era como opcional? ¿O la brea? ¿O poner la vasija? ¿O darle una estatua o eso? Esto lo dejamos aquí. Esto lo dejamos aquí. Y esto lo dejamos aquí. Qué bonita la colección, ¿no? Tenemos tres estrellas ya. Tendría que organizar algo. Vale, pues tengo que hablar con Dick, pero no está aquí. Y con el granjero. Poción de energía. Logro bloqueado, señor de la alquimia. Poción de digestión. Vale, vamos a la casa. Vale, espera que llegue el obispo. Vamos a seguir la misión del obispo, ¿vale? Hostia, pues nos pueden quedar muy poquitos capítulos ya, ¿eh? Nos pueden quedar... dos capítulos. Gente, se acaba Graveyard Keeper. Se acaba Graveyard Keeper. Espero que estéis preparados para el final, ¿eh? Pim, pum. ¿Está ahí? Sí. Tengo una invitación aceptada. Empezar la ceremonia. El guardián de la cocina del rey ha aceptado la invitación. Genial, entonces comencemos con la ceremonia. Primero esperaremos a nuestro invitado importante. El comerciante. Que es el hermano. Hola, hermano. Hola. Estoy aquí para la ceremonia como el nuevo guardián de la cocina del rey. Esto me alegro por ti. Van a ser las paces. Pum, 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 pum. Deberíamos empezar, su santidad. Ay, qué nervioso estoy. Solo será una ceremonia normal. No, no, hablo de mi hermano. Me acabo de dar cuenta de lo mucho que lo echaba de menos. Qué bonito. Queridos feligreses, estamos aquí reunidos para rezar para que vuelva el agua a la ciudad. Sí, y también para rezar por nuestras familias. Solo la familia nos puede ayudar a sobrevivir a este mundo cruel y a la sequía más terrible. Así pues, olvidemos vuestras viejas rencillas y perdonémonos los unos a los otros. Y recemos por el agua. Ah, sí, claro. Y el agua. ¡Qué gran sermón! Tengo que ir a pedirle perdón a mi madre. Seguro que lloverá cántaros. Ahora se perdonan y se comen los morros. ¡Hermano! ¡Hermano! Qué bonito, ¿no?
Y aquí creo que acaba la quest de estos dos. Me alegro mucho por ti. No, no, soy yo el que se alegra, estoy muy contento. Mira lo que hemos conseguido. Nuestros padres estarían orgullosos. Esto creo que os dejaré a solas. Gracias, muchas gracias, ha sido de gran ayuda. ¿Aún necesitas mi espejo? Sí, está bien, toma. Puedes quedarte también con mi tenedor. Perfecto. Ven, tenemos mucho de qué hablar. Claro, te hablaré de mi viaje, mejor aún, hablemos de nuestro futuro. Pues gente, tengo todas las piezas para la colina ya, para abrir el portal. Tengo todas las piezas para abrir el portal, chavales. Pero bueno, antes de eso voy a hablar con el granjero. Y tenía que hablar con quién más. Ah, con Dick, otra vez. Bueno, es que el Dick forma, o sea, forma parte de la historia. Es un tío, ha tenido muchísima relevancia. El viejo Digus. A ver qué me cuenta el granjero o qué quiere. Lo del azufre y las pepitas de oro y tal, me dejó un poquito descolocado, ¿eh? Porque creo que me pedía una de las cuatro cosas. O sea, no las cuatro, sino una de las cuatro. Y le di la brea. La vasija. ¿Qué pasa, broski? Nada, ¿no? Vale, que espera que salga este. Pa, 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 pa. ¿Sales o qué? O te lo explico. Sobre su mujer. No me gusta ver tu fétida barba de por aquí cada día. Solo una pregunta y dejaré de molestarte. Pues pregunta rápido, que tengo trabajo que hacer. Es sobre tu mujer, ¿sabes? No es asunto tuyo, lárgate y déjame en paz. ¿Me oyes? ¡Que te largues! ¿Por qué se ha puesto tan pálido? Puede que su hijo sea más hablador. Hostias. Preguntarle sobre su madre. Parece que hoy mi padre tiene más mala leche de lo normal. Le pregunté sobre tu madre y se puso hecho una fiera. Quería mucho a mamá, era muy guapa y amable, pero también era frágil. Solía enfermar a menudo y a veces se desmayaba. Fue devastador cuando murió, mi padre llora su muerte desde entonces. Entiendo, su tío el molinero debe de saber más cosas. Vale, pues vamos al molino, tío. Joder, con la historia de la madre de este señor. Tin, tin, tin. Pero bueno, ya nos quedan, creo que quedan dos, tres recuerdos ya. A ver, sobre la mujer del granjero. ¿Quieres competir con mis ratas? Puedes intentarlo si quieres. ¿Podrías contarme algo sobre la mujer de tu hermano? Pues era sanadora, una sanadora increíble con una belleza increíble. Mi hermano se enamoró de ella después de que esta la salvara la vida. Debido a sus grandes habilidades, a veces la gente decía que era una bruja. Deberías preguntarle a Cloto en el pantano, ella podría saber algo más. Joder, macho, ¿me van a mandar de aquí para allá? Que yo quería hablar con Digus también, aprovechar el viaje. Me van a mandar de aquí para allá, tío. Ahora Cloto me va a mandar para otro lado, ya verás. Igual no tuve que haber tirado la piedra, sino tirar la piedra desde Cloto. Qué bonita mi catedral, ¿eh? Mira, con sus campanas y todo. Qué bonita. Mi cementerio está hecho una mierda, pero vamos. Lo mejoré lo suficiente solo para... para la misión y ya está. Por cierto, en el mapa. La tierra de la bruja, pantano. Aquí no se puede ir, pues es la colina. Aquí tampoco. El puente a los muertos, la playa. Nada, está todo hecho ya. La tierra de la bruja. A ver qué me dice Cloto. Cloto, ¿conociste a la mujer del granjero? ¿Y si me haces un cumplido antes? Tan solita en este pantano. Vale, Cloto, tienes un mentón muy atractivo. Bueno, los tres. Qué adorable eres, muy bien, escucha. Conocí a la mujer del granjero mejor que nadie. Bella era mi hermana, junto con Cadenez. Las dos me dejaron aquí y se mudaron a la aldea. Ambas se casaron. Bella abusó de su magia para curar a la gente y para tener un hijo y una hija. Somos inmortales, pero el uso de la magia debilita nuestra salud. Bella perdió toda su salud y se murió. ¿Y qué me dices de ti? Tú también usas magia. Yo me tomo un remedio, me afecta la memoria, pero a cambio me mantiene con vida. Es una historia triste. Ya he oído suficiente, es hora de volver a ver al granjero. Joder, y no tengo piedra, tío. Igual no llego a tiempo, ¿eh? Igual se me hace de noche. Pum, 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 pim, pum, pum, pim, pum, pum.
Sería guay tener varias piedras, ¿sabes? Varias piedras de hogar, de esas, de tirar. Mira, pues con esta voy para acá, con esta voy para allá. Claro, facilitaría mucho las cosas, pero... Y tengo que hablar con Digus. ¿Qué me pedirá Digus? Para que me dé el... lo que me tiene que dar. ¿Y con eso terminaremos? Buah, y luego me tendré que ver todos los recuerdos uno por uno, ¿eh? Porque hay cosas ya que me he olvidado. Sé que robaron las llaves a Digus para abrir el portal. El portal trajo al maestro. Y el maestro no le gustó, ¿no? A los poderosos. Lo asesinaron. Se nombraron ellos dioses. Destruyeron el puente para que los muertos no pudieran morir. Y dijeron que el que dijera que era cosa de esa, pues eran unos herejes, ¿no? Inquisición, torturas, quema de brujas. Ya te he dicho que me dejes en paz. ¿Qué más quieres de mí? Solo quiero que sepas que te comprendo y que lamento tu pérdida. Tu mujer es una persona maravillosa. Su muerte es una auténtica tragedia. ¿Sabes qué? Una vez los inquisidores quisieron quemarla por bruja. Por aquel entonces estaba muy enferma, así que le pedí que dejara de curar a la gente. Pero ella dijo que se podía salvar a mucha gente a cambio de una vida. Está llorando, será mejor que dejarla solo un rato. Ir a comprobar, ¿qué? Ah, vale. Usó su magia para tener la hija con la que siempre soñó y eso la mató. Lo sé. Mira, necesito el anillo de tu mujer. ¿Podrías vendérmelo? Tenía dos anillos idénticos. Uno está en su tumba y el otro es lo único que me queda de ella. Vale, no me lo vendas. Tengo una idea. Hostia, ¿qué es mejor? Nada, se lo voy a comprar. Vela siempre quiso que nuestro hijo fuera a estudiar a la universidad. Gastaré el oro en eso. Gracias, amigo. Nada, tío, pasos. Pasos no, paso. Vendele esto. Para nadie. O sea, el otro era el anillo de la tumba, ¿sabes? En plan de tenía que ir a desenterrar el cadáver, seguramente. Vamos a dejarlo así. Tenemos ya el anillo de la sacerdotisa. Menos mal que tengo pasta, ¿eh? Un montón de pasta, vamos, que sí tengo pasta. Y hablar con Digus. A ver qué me pide ahora Digus, para ver los recuerdos. Hostia, gente, puede que este sea el último episodio, ¿eh? No sé si estáis preparados para que este sea el último episodio de la serie. Porque en cuanto termine los recuerdos y dé los objetos en la colina, se acaba la serie, ya no hay más. No hay nada más que hacer. Sí, exactamente. ¿Ya te has comido mi tarta con veneno de abeja? ¿Estaba rica? Pues claro, casi me muero de gusto. Dick, tienes una cosa sin importancia, el sello de sacerdote. Rico, rico no está. ¿Te importa que me lo quede? Lo cierto es que es bastante dulce. Cada mañana lo sumerjo en miel y lo lamo. Oye, toda la aldea está enloqueciendo con tus carreras de ratas y yo también quiero participar. El farero tiene las mejores ratas de competición, tráeme una. Y yo ya me buscaré otra que lamer. Joder. ¿Ahora con el farero? Por favor, que no se meta en la casa el farero. Si no, tengo que esperar un día entero. Que me pedirá este para darme la rata. ¿Otra vez? Sean cuales sean tus sospechas, no soy culpable. De hecho, hoy soy la víctima. ¿Qué ha pasado? ¿No hay peces? Un muchacho de la ciudad estaba pasando por el faro mientras tocaba la flauta. Al alejarse, todas mis ratas entrenadas se fueron tras él. El flautista de Amelín, tío, qué guapo. Porras, justo quería pedirte prestar una rata. Kukul vende ratas, pero no le digas a nadie que te lo he dicho. El flautista de Amelín. Eso me ha gustado. Ese guiño me ha gustado. Es la historia de un flautista que para castigar un pueblo... No me acuerdo por qué quería castigar al pueblo. Se llevó a todos los niños. Con la flauta. Los niños le siguieron. Y se llevó a todos los niños del pueblo. No me acuerdo por qué. Si alguien puede hacer un resumen en los comentarios, sería estupendo, porque ya no me acuerdo mucho. Quería castigar a la gente del pueblo, no me acuerdo por qué. Y con su flauta se llevó a todos los niños. Vale, a ver qué me dices. Anda tú, el de la chepa. Mira mi colección. Es inspirador ver solo jorobadas por todas partes. Estoy interesado en las carreras de ratas. Bueno, en ratas de carreras. Lo que pasa es que he vendido todas mis ratas. Esto gracias a mi socio, el flautista. Consiguió hacerse con todas las ratas de la zona y se las vendió al zoo de la ciudad. Todos los entrenadores de ratas hicieron cola para darme su dinero a cambio de mis ratas.
Le vendí mi mejor rata a, al varón gitano. Por favor, dime que está aquí el varón gitano. Vale. Perdona, ¿me podrías prestar tu rata? La necesito para la carrera. ¿Mi rata? Pero yo no la compré como rata de carreras. Mírala, ¿has visto alguna vez unos ojos tan sabios o un rostro tan inteligente? Esta rata es la elegida, será la guardiana de la sabiduría de todo el pueblo gitano. Algún día me moriré y es mi deber compartir con esta rata todo lo que sé. Vale, ya te entiendo, dime, ¿cuánto requieres? Ahora estamos hablando de... bueno, dame uno de oro y esta rata será tuya. Un placer hacer negocios contigo, amigo. Tenemos la rata. Pues no has tardado en deshacerte de la ratita, ¿no? Uno de oro y vamos. Como si no hubiera un mañana. No está Digus ya, ¿verdad? Digus se habrá metido en la casita. Es muy tarde. Voy a tener que volver luego, supongo. Pum, 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 pum. Efectivamente, ya no está Digus. Pues voy a coger. Ay, espérate, mejor así. Dulce hogar. Vamos. Todo en esta vida se paga con dinero. Todo el mundo tiene un precio. Y menos mal, macho, porque qué fácil. Con dinero todo es más fácil en este juego. Y una vez que estás forrado, como estoy yo, que estoy forrado con el vino. Vale, ya está, ¿no? Estoy esperando también a la piedra. La piedra, perfecto. Calavera parlante. Pasa lo que te. Toma. Toma tu super rata. ¡Caray! ¡Buena rata! ¡Hurra! Se acerca mi debut. Gracias, chaval. Duplicaré tu parte en la siguiente carrera. Estupendo, pero también necesito tu sello. ¿Qué? ¿Qué sello? ¿Tu sello? ¿El que tanto te gusta lamer? ¿Lamer un sello? ¡Ah! ¿A quién se le ocurrió algo así? Paciencia, señor. Tú dámelo y ya está. Claro, claro, ten, total. Lo iba a tirar de todos modos. Si a veces es muy divertido fingir que eres un psicópata. Vives en un mundo extraño. La única forma en la que pude sobrevivir un hombre sabio es fingiendo ser un psicópata. Ah, que estás fingiendo. Que Digus está fingiendo. Se hace el bobo. Vale, pues tenemos el sello y el anillo. Toma. Mira, la mujer de granjeros, Vela. ¿Vela? ¿La hermana sacerdotisa de Cloto y Cadenez? Eso es, aquí tiene su anillo. Vale. Veamos qué nos cuentan, chavales. Hostias, ¿qué va a ser? Cloto, hermana, vamos para casa. Hablaremos y después te daré un tranquilizante. Hemos traicionado a nuestro dios, Vela, y por ello debemos ser castigados. Todos nosotros. Cloto, matar a 1000 personas a la vez es una mala idea. Claro que lo es, por eso leeré el hechizo 3 veces. Así mataremos a 3000 personas a la vez. Esto es lo de la catástrofe, ¿no? El cataclismo ese. Todo está listo, ha llegado la hora del Necronomicon. Ah, eso lo escribió Digus. Quita. ¿Qué? ¿Mi señor? ¿Acaso he leído mal la página? Mi antigua sacerdotisa, ¿cómo osas molestarme? Yo no, no he sido yo. Yo nunca... ¡Ah! ¡Digus me ha engañado! Se suponía que este ritual mataría a nuestros enemigos. Tienes razón, dios antiguo. He cambiado el ritual para poder hablar contigo. Escúchame, eres nuestra última esperanza. El puente antiguo ha sido destruido. Nuestros muertos siguen aquí como zombies. Están matando a gente y nadie puede detener esta locura. ¿A qué va a ser Gerry? Esto ya no me concierne, mortal. ¿En serio? Pronto no quedará nadie para rezarte y entonces desaparecerás. Ya te has vuelto más débil, de lo contrario mi ritual no te habría afectado. Además, te tiembla el ojo. Te tiembla el ojo. ¿A qué? ¿Ese va a ser Gerry? ¿Quieres seguir mirando? Me da la impresión de que esta cosa se está burlando de mí. ¿Dónde estoy yo en estas imágenes del pasado? ¿Se habrá roto? Puede ser, o también puede ser que no tenga pasado. Puede que esa tumba simplemente me haya parido. Uy, ¿qué es eso? No. Bla, bla, bla. Nada útil. Ah. Aún hay esperanza, la lista aún no está completa. Me estoy quedando sin paciencia. Sigamos. Carreras de ratas, toda la aldea se ha vuelto loca con ellas. Es una pena que nadie acepte apuestas de calaveras parlantes. Uf, pues queda un recuerdo. ¿Qué me pedirá ahora para el recuerdo? ¿20 monedas de oro?
Si es así, tendré que farmear vino como un cabrón. El contrato está listo. Cuando lo firmes, este mundo quedará vinculado a él. Si se infringe el contrato, volverá la antigua maldición. Estamos listos. ¡Oh! Ese es el contrato que te mencionan al principio. Entonces, empezad, tal y como lo ensayamos. Paz, no guerra. Fe, no herejía. Lo siento, él no habla. Libertad, no cárceles. Perdón, no venganza. Esperanza, no desesperación. Y barcos de los muertos, no muertos vivientes. El garante del contrato es el guardián del cementerio. Todos los firmantes serán inmortales mientras el contrato tenga validez. Y una última cosa, los hombres verdaderamente culpables serán castigados. Sus almas perdidas estarán unidas a su carne muerta para siempre. Ese es el contrato que firmas al principio, o sea, que te lo mencionas al principio. No envidio a esos hombres verdaderamente culpables. Y tendrás que volver a reconstruir la aldea, pero no olvides la prevención contra incendios. Padre, haces que parezca que te estás despidiendo. Los conflictos religiosos, las sacerdotisas sedientas de sangre y los dioses de ojos rojos son demasiado a mi edad. Además, aún hay muchos dulces que debo probar. Logro desbloqueado, leer antes de firmar. Maldito sea ese capullo del ojo rojo, lo sabía. Pero no lo entiendo, ¿por qué? ¿Por qué? Gary, tranquilízate, ¿qué estás...? ¡Jove! Se convirtió en un cadáver andante por culpa de esta escoria. La carne en eterna descomposición, el dolor infernal, fue su castigo. Joven ni siquiera pudo suicidarse, solo sabía beber. Gary, no puedo... ¡Ja, qué chistaco! El hijo de Jove realmente le hizo un favor al cortarle la cabeza. ¡Qué cansado estoy! Es muy difícil, vamos a intentarlo una última vez. ¿Seguro? Sí, un ladrillo de la iglesia. Vamos allá. ¿Un ladrillo de la iglesia? Darle ladrillo a la iglesia. Ladrillo de la iglesia. Ambientador. Poción de curación. Espera. Un ladrillo de la iglesia. De mi iglesia, supongo. Mira cómo suben a ver la colección. Deja eso ahí. Y deja eso ahí. Supongo que es un anillo de mi iglesia. Supongo que es un anillo en mi iglesia, a ver. Pero... ¿dónde lo consigo? Hay tres cadáveres en la morgue. Pff, ¿tienen que estar más podridos? Me da igual. Mira. Ahí está. Ladrillo de la iglesia. Nice. Gente, ¿estáis preparados, no? Para ver el capítulo final. Puf. A ver, Gary, si me cuenta algo. Nope. Otro. Uy, un momento. Llevarle a Gary un ladrillo de la iglesia. Vale, sí. El capítulo final. Me vais a tener que hacer un resumen, de los recuerdos. Porque sigo sin saber quién es Gary. En toda la historia, o sea, en toda esta historia, ¿quién es Gary? Tun, tu, tun, 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 tu, tu, tun, tun. Vale, ahora habrá que esperar al día del inquisidor para darle los órganos. ¿Y para qué quiero darle los órganos al inquisidor? Si ya terminé todas las quests de todos los NPCs. Ah, igual me daba la invitación. Claro. Podía ser él o el hermano. Bueno, no sé. Vale. Receta alquimia. Vale, el último recuerdo, gente. El último recuerdo. Reconstruyendo la aldea, ¿no? El primer guardián está a punto de llegar, pero nos estamos quedando sin mármol. Los rayos son poco firmes. La mitad de la brigada está viviendo por ahí y Crespol no ha entregado los clavos. Es un buen comienzo. ¿Cadenas? Esto, lamento molestarte, Radric, pero... Vela y yo podríamos instalarnos juntos a la aldea. Pues claro, ¿y Cloto? Cloto está enferma. Mentalmente será mejor que se quede en el pantano. Está enferma mentalmente. Gracias y hasta luego. La pilla por la espalda y le come la boca. Espera un minuto, por favor, no te doy las gracias. ¿Por qué? No entiendo. La piedra de Crespol usó para cegar a los guardias durante la ejecución. Era tu piedra mágica, tú me rescataste. Lo siento, Radric, pero de verdad que tengo que irme.
Nunca me lo perdonaré, Cadenez. Hemos hecho demasiadas cosas terribles. Pero ahora la eternidad nos espera. ¿Y si intentamos arreglar lo que se puede arreglar juntos? Ellos son los que levantan la aldea. Ya basta. Ahora encuentro un garrote grande y aplasta esta máquina. Esto, Gerry, ¿podrías al menos explicarme una cosa? ¿Aún no lo entiendes? Está bien. Yo soy Jove. ¡Él es Jove! ¡Coño, claro! Tiene sentido. Pero ayudé a la gente. Les di un futuro. Vengué al maestro. El puente fue idea de Lucius. ¿Por qué me castigaron a mí? Puede que la máquina nos dé una respuesta. Lo dudo. Ya no hay más artefactos en la lista. Sí, pero... Bueno, hay una cosa antigua más que nos podría servir. ¿En serio? ¿Y de qué se trata? Pues tú. De una calavera mágica. No sabía que tenías... ¡Tienes que estar de coña! Ni hablar, de eso nada. ¿Por qué no? No hay otra forma de aprender la verdad. Súbete ahí, Gerry, amigo. Él es joven, claro. Es la historia que él contó, lo de que le cortó la cabeza. Y la enterró sin cabeza. ¡Claro, es él, coño! 5 años antes del antiguo contrato. Joven, ¿estás seguro de que es el momento correcto? Este es Jove, este es Gerry. Sí, Lucius, la ciudad entera está en su dominio. Su trabajo ha terminado. Ya no lo necesitamos. Nuestro pobre maestro llega tarde. Debe de haberlo averiguado y vendrá aquí con los guardias. ¿Nuestro maestro misericordioso vendrá a arrestarnos? Bah, qué tontería. ¿Y si no viene en absoluto? Oh, vendrá. Debe hacer todo lo que le pedimos al portal. ¿Lo has olvidado? Le pedimos el poder de gobernar el pueblo. Míralo. En Elton John este. ¿Ha llegado el momento? El momento es ahora. ¿Sabes lo que nos espera? Sé todo lo que ha pasado y lo que pasará. Lo siento, maestro. Yo también lo siento, su majestad. ¡Hacedlo, chicos! Logro bloqueado, Rey Gerry. No digas nada, por favor. Tuétanos, no recordar nada fue un gran regalo. ¿Esto, Gerry? ¡Gerry! ¿Gerry, sigues vivo? ¿No te parece una pregunta rara que hacerle a una calavera? Por cierto, ha recordado algo interesante. Tras la guerra, Lucius y yo robamos parte del tesoro real y lo enterramos en algún sitio cerca de aquí, en caso de rebelión. Bueno, entonces habrá que echar un ojo. ¿Por qué no? Desenterrar un cofre junto a la taberna nueva. ¿Y Gerry? Gerry ha desaparecido. Ellos, o sea, Gerry fue el que mató al maestro. O sea, Gerry ocasionó todo eso. Aquí. Coño, vaya cofre. Wow. Cielos, mira todo este oro y... No me lo puedo creer, vino de élite, tiene 200 años. Gracias a todos los dioses, antiguos y nuevos. Todo mi sufrimiento se ha visto recompensado. ¿200 años? ¿Puedo probarlo? Claro que no, pertenece al rey Jove. Y ese soy yo, así que es mío. Pero tendré la cortesía de dejar que te quedes con el oro. Eres tan generoso, majestad. Nos vemos en el viejo sótano. Ah, la vida es maravillosa. Pues ya está, ¿no? ¿Cuánto oro me ha dado? 10 de oro, tú. Me ha dado 10 de oro. A ver, extrae los órganos, ya está. Pues ya está. Hemos completado todo esto. Pues hay que esperar al inquisidor, chavales. Receta alquimia. Poción de curación. ¿Pero cuántas veces me han enseñado la poción de curación? A ver. Ahora con Gerry, a ver si me cuenta algo. El rey Jove. Este cabrón es el rey Jove. Fue el que mató al maestro, tío. Si alguien puede hacer un resumen de la historia en los comentarios, sería estupendo también, ¿vale? Para que esté un poco despistado. Hasta luego. Pues lo pueda leerlo. Y así, bueno, yo también lo leo. Y así hacemos un pequeño resumen, tío. Y vendría de puta madre. Por favor, necesito que alguien haga un resumen. Vamos a esperar el día del inquisidor, chavales. ¡Qué guapo, tío! Pues ya hemos terminado todo. Ahora pondré todas las piezas en la máquina y... terminamos el juego.
¿Cuántos capítulos nos ha llevado? Este creo que es el capítulo 20. ¿Nos ha llevado 20 capítulos terminar Graveyard Keeper? Qué pasada, tío. Me apena un montón, me apena muchísimo que los desarrolladores del juego lo han abandonado. O sea, bueno, ya está, han terminado con Graveyard. No es que lo hayan abandonado, es que ya lo han cerrado el juego. Ya el juego está cerrado. Hemos visto la historia del pasado. O sea, por qué estamos ahí, quiénes somos, qué ha ocurrido. Y está todo cerrado ya. Todas las historias, todos los argumentos, está todo cerrado. Otra cosa es que crearan un DLC nuevo en el que puedas ir a la ciudad. Y ya sería crear un juego nuevo. Yo haría un Graveyard Keeper 2, ¿sabes? Con nuevas ideas, un nuevo argumento en la ciudad. Molaría un montón poder ir a la ciudad. Eso molaría bastante. O un DLC en el que el camino de abajo, donde está el guardia, intentas pasar, te cae un rayo, ¿vale? Que eso se abre y puedas pasar y llegas a la ciudad. Y haya nuevas misiones, ¿vale? Interconectadas entre ellas, que te pidan cosas, tal. Molaría un montón. O sea, que te pidan cosas de tu granja para la ciudad y hagas un comercio y tal. Estaría guapísimo. O que sea un Graveyard Keeper 2 ya en la ciudad, ¿sabes? Que yo que sé, puedas elegir una profesión. Aquí porque eres enterrador. O sea, eres el guardián del cementerio. Pero en la ciudad, imagínate, puedes ser... Imagínate, yo que sé, puedes ser herrero. O puedes ser otra cosa. O una taberna en la ciudad o cosas de esas. Molaría muchísimo, tío. Así que los desarrolladores... ¡Uy, uy, uy! Los desarrolladores están haciendo el Punch Out 2, si no me equivoco. Entonces ya han terminado con Graveyard Keeper. Y esta es la tercera vez que me lo paso. Bueno, no la tercera vez que me lo paso, porque intenté jugarlo una vez cuando me abrí el canal de Indies, este canal de Indies, y me lo abrí y jugué un capítulo. No entendía nada y lo dejé y no jugué más. Abandoné la serie. Hice un capítulo y no jugué más. No me gustó el juego. Luego, creo que un año después o medio año después lo volví a instalar y me enganché como un demonio, ¿vale? Pero eso ya lo jugué solo. Lo jugué solito y me lo pasé. Me pasé el juego, hice todo esto, pero aún no estaba el DLC de la taberna. O sea, me pasé todo lo que es hasta aquí con las herramientas estas para el portal y me lo pasé. Que es mi partida principal. Y ahora, pues, esta, en el canal secundario, en el canal de Indies, ahora resucitado, me lo he vuelto a pasar con el DLC de Stranger Things, de la taberna y todo esto, y me lo he gozado, gente. Me he gozado este juego con vosotros como un niño pequeño. Espero que vosotros también, la verdad. Porque ha estado genial. Vendrá el Inquisidor, ¿verdad? Para darle las cosas a él. Pum, pum, pum. Porque es el día del Inquisidor, ¿no? Sí. Vale, ahí vienen los guardias. Ahí viene. ¡Monseñor! ¡Ahora no! ¿Tengo los tres órganos? Sí. Espejo del orgullo, todo eso. Colina de la bruja. Parece que fue ayer, ¿eh? Cuando empezamos la serie. Hace un mes y pico. Hace un mes y pico empezamos la serie. Y habíamos llegado aquí. Y digo, hostias. Y ahora mira. La primera quema de la bruja. Y mira dónde estamos ya, en el final. Bueno, he disfrutado mucho el juego, gente. Lo he disfrutado mucho. Pero bueno. O sea, podría seguir haciendo episodios en plan terminando los logros, pero me da mucha pereza, gente. Si no tengo un objetivo de la historia que seguir y tal, sacarme los logros me da mucha pereza. Me da un montón de pereza. Vale, señor, venga. Ya. Vale. Vale. Qué bien que hemos reunido suficientes pruebas. Le enseñaré estos órganos malditos al rey. Pondremos la ciudad patas arriba en busca de herejes. Vale, pues ya está. ¿Estáis preparados? ¿Estáis preparados? Hostias, se acabó. Ya está todo listo, pero ¿qué toca ahora? ¿Cómo activo el portal? Mira, Gerry. Bueno, llove. Entonces, ¿te vas de verdad? Necesito volver con mi amor. Pues me dejas triste, te echaré de menos. Yo también. Triste. Este portal no solo sirve para viajar, puede hacer realidad lo que más deseas. Pero ten cuidado con lo que dices. Está claro que no necesitamos otra gran explosión. Sea como sea, no funciona. Hola, amigo, hemos venido a despedirnos. ¿Cómo lo sabíais? Bueno, nos han prohibido la entrada a la ciudad. Somos dos hermanos. Uno trabaja en la corte real y el otro es un clérigo. Esa clase de cosas levantan sospechas en el consejo real. Fuimos a la taberna y luego Lawrence tuvo una corazonada de que estarías aquí.
pero conseguí excomulgar a la mitad de la ciudad antes de irnos. Ahora la única iglesia oficial es la iglesia que está junto al cementerio. Podéis quedaros con la iglesia y el jardín si queréis. Los símbolos empiezan a brillar. Ahora vendrá... Vale, sí. Vendrán todos. Dita, Harvard. Apenas conseguimos escapar de la ciudad. Lo de Dita y Harvard nunca nos lo habían dicho. El señor comandante usó toda su influencia para calumniarnos. A decir verdad, no fue difícil encontrar algo de lo que acusarnos. Últimamente la ciudad es un despropósito. Los muertos se están alzando. Ha acusado al inquisidor de ser el líder de una secta oscura. Corren tiempos terribles. El inquisidor es un líder de una secta. El obispo ha excomulgado la ciudad. Lo estaban pidiendo a gritos. Nos esconderemos en el faro durante un tiempo. Quizás consigamos contactar con Wagner de algún modo. Te dije que estaría aquí. Veo que estás pensando en dejarnos, amigo. Sí, monseñor. Esto está mal, muy mal. La maldición está ganando fuerza, no podemos separarla. Quizás sea demasiado tarde. Debería sentirme genial por ello, pero no es así. Nos asentaremos aquí y reconstruiremos nuestra vieja casa. Este lugar es sagrado y está protegido de la maldición. Aún así, viviremos una época maravillosa, todo cambiará. Rezaré por nuestra seguridad. ¡Funciona! ¡Por fin! Mi deseo se ha hecho realidad. Regresaré con mi amor. ¿Regresará de verdad? No me acuerdo, ¿eh? El portal. ¡Ojo! ¡Cariño! ¡Mi vida! ¡Viene ella! En lugar de ir nosotros, viene ella. Usaremos tu pañuelo. Es lo único que tenemos de nuestro mundo. ¡Ahí va! Tal vez la máquina nos muestre lo que ocurrió en realidad. Sigo sin entenderlo, cielo. Deseaba tanto que pudieras contármelo todo. ¿Este es otro mundo? ¿Es una ilusión o es la vida tras la muerte? Pero como no recuerdas nada, tenemos que aprovechar esta última oportunidad para descubrir la verdad. Igual esto no ocurría si no terminabas con la máquina, ¿eh? Antes. ¡Oh! Lo que pasó. Entramos a por algo. ¡Garry! Ponía a Garry en la chapita, ¿eh? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está todo? Tranquilo, simplemente ha terminado una fase de tu vida. Oh, y ahora te aguardo un capítulo completamente nuevo. Dos capítulos, de hecho. Venga, separemos el trigo de la cizalla. ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? No es más que una salvaguardia contra el posible fracaso. ¿Pero qué demonios? Dime ahora mismo quién eres y qué está pasando aquí. Bueno, veamos si eres capaz de averiguarlo, amigo Steel. La ciudad te espera. Uno se va para la ciudad y el otro para el cementerio. No entiendo nada. No necesitarás hacerlo. Cuando cuente hasta tres, lo olvidarás todo. Tres. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está todo? Tranquilo, simplemente terminó una fase de tu vida. Y ahora te acuerdo un capítulo completamente nuevo. Tengo que irme a casa. Siempre hay un modo de volver a casa. Tu nuevo hogar es un cementerio. Guardián del cementerio. Lo de que me ha separado en dos y he mandado uno a la ciudad. Lo de que me ha separado en dos y he mandado a uno a la ciudad. Eso último no lo he entendido bien, ¿eh? Gente, necesito que alguien, por favor, haga una recapitulación total de la historia y le resuma en los comentarios. Por favor, le voy a dar un corazoncito y lo voy a fijar. Para que todo el que llegue a este vídeo lo lea, si quiere. Y sobre todo el final. Que con el pañuelo de la mujer hemos visto lo que ha pasado, ¿no? Que es que hemos muerto. Ponía Garry en la chapita del encargado. Por eso la calavera se llama Garry, supongo. Y... nada. Que el tío ha separado como dos versiones de mí. Una la ha mandado a la ciudad y la otra es la del cementerio. Que es la que se ha olvidado de todo. Pero la de la ciudad no. La de la ciudad no se ha olvidado de nada. Buah, qué rayada. Pues nada, gente. Esto es Graveyard Keeper. Lo que creo que si no hubiésemos terminado la máquina, los recuerdos, antes de lo del portal, no salía esa escena. Creo, ¿eh? Creo que esa escena no salía. Pues ya está. Mirad, mi partida principal es esta. Tengo 333 en el cementerio y 86 en la iglesia. 300 días, ¿eh? Esto lo he hecho con menos puntos de cementerio, menos puntos de iglesia y menos días. La verdad.
Buah, guapísimo capitulazo. Así que nada, gente, espero que hayáis disfrutado la serie. Me duele terminar Graveyard Keeper porque me la he gozado y creo que vosotros también. Pero bueno, encontraremos alternativas, ¿vale? Nuevas series se vienen al canal. Nos vemos, chicos. Hasta otra, chao.